Hola, namaste, aquí Oscar de Kude Cuenco, desde Nepal. Hoy os voy a empezar a hacer una serie de vídeos muy breves, cortos y espero que fáciles de entender acerca de astrología védica, para que entendáis desde qué leer una simple carta con los métodos de astrología védica, para que entendáis los signos, las casas, a leer una, a qué es esta carta en sí de astrología védica, a entender tu propia carta natal, a que entendáis las cartas que voy poniendo a veces por el blog o por el Facebook, por el Instagram y por ahí, para que sea más fácil con lo que explico, que un simple vistazo de esa carta, por ejemplo, sea muy, muy fácil de entender. Espero que sea fácil. Yo no sé si va a ser fácil poder explicarlo de modo sencillo y sin complicaciones, porque la astrología védica pues tiene su qué, igual que la astrología occidental, ¿verdad? Son astrologías complicadas, no es fácil. Y voy a lanzarme a hacer estos vídeos también para quienes os hago la carta astral. Cuando os hablo de la casa, el signo, entonces también está bien que luego, una vez que os he leído la carta astral, puedas venir a estos vídeos y entender un poquito más en profundidad tu carta astral. Así que allá me lanzo, no es una tarea fácil, pero espero que entre todos me ayudéis. Ponerme comentarios por debajo aquí en el YouTube, que me alegraría mucho el saber si esto es útil o no es útil, o por dónde puedo tirar, si me ayudáis, para decirme, pues, sobre todo los defectos, más que las virtudes, que también agradezco, pero si me explicáis un poquito cómo vais entendiendo estos vídeos, os lo agradeceré. Bien, lo primero que quiero explicar es la carta astral en astrología védica. Bueno, en astrología védica, como en astrología occidental, la carta tiene 12 casas. Cada una de esas casas, ya veremos otros vídeos, cada una de esas casas tiene un significado en particular. Y como sabréis muchos y muchas, en la astrología occidental la carta natal se representa mediante un círculo en el que se distribuyen los signos, las casas, los planetas, los nodos y demás. En la astrología védica ahí no se hace con un círculo. Se puede también extrapolar un valor de astrología védica a dibujarlo en la carta circular. Pero en la astrología védica tienen una propia dinámica para representar las cartas natales y las cartas astrales, y son tres tipos: la del sur de la India, el noreste, y yo utilizo la del norte de la India, que es la que os voy a enseñar. Yo sé utilizar las tres no voy a explicar, voy a ser muy práctico, voy a explicar las que os explico siempre, las que os muestro siempre en el blog o por el Facebook o por aquí en los directos de YouTube y demás. Bien, entonces la carta astral védica es básicamente un rectángulo en el que dividimos la superficie en 12 partes. Hoy os voy a explicar únicamente la lectura de esta carta astral, cómo funciona de cara a las casas. Casas astrológicas en la carta natal védica. Os repito que hay tres sistemas para identificar la carta natal en la astrología védica. Este es el sistema del norte de la India. ¿Por qué estudio este? Porque es el primero que aprendí, el primero que estudié, el que más he practicado, porque mi gurú, mi maestro, Chakra Subedi, él estudió, estuvo 10 años estudiando yoga y astrología védica, yoga y yotish en Varanasi, en el norte de la India, en Benares. Entonces, por ahí es la que utiliza él, es la que me ha transmitido. También me ha enseñado los otros dos métodos, pero a mí me resulta mucho más fácil este. Así que vamos a empezar a explicarlo. Hoy vamos a explicar, insisto, las casas, casas astrológicas. Las casas son una, cada una de las 12 que existen en la carta natal o en la carta astral de determinado acontecimiento, lugar, país, etc. Vamos a empezar con la primera casa. Esto es lo que os pongo hoy. Es el número de casa, la casa número 1 o el ascendente. Vamos a explicarlas en detalle en otros vídeos. No quiero hoy alargarme con cada casa, son los más importantes. Ascendente o casa 1. Es la parte del este de donde has nacido tú. Lugar, momento, hora y día exacto en el que has nacido. En el este hay una constelación ascendiendo. Eso representa tu casa número 1. La constelación, ya lo veremos cuando veamos el tema de los signos,
se representa también aquí. Hoy hablamos solo de la casa 1 para ti, para mí y para tu hijo e hija de vecino o de vecina, es esta, el ascendente, esto es la casa 1. Vamos a pasar a la casa 2, la casa 2 está aquí, es este espacio. Este triángulo de acá es la casa número 3, veis que el orden es, según ves la carta, es en el sentido antihorario, el orden. Casa número 4. Casa número 5 está aquí. Esta es la casa número 6. Debajo de la casa 1, a 180 grados, directamente en la carta natal circular, y aquí también, como veis, aspectando directamente por oposición, tenemos la casa 7. Esta es la casa 7, aquí tenemos la casa 1, aquí tenemos la casa 7. Hoy aprendemos dónde están las casas. Ya las explicaremos una a una despacio. Casa número 8 es esta de aquí. Casa número 9. Ahí está. La casa número 10. La casa número 11. Y la casa número 12. Y última casa. La siguiente ya es de nuevo la casa 1 o el ascendente. Bueno, esto es la carta en astrología védica. Esto es la disposición de las casas astrológicas. Iremos viendo más vídeos. Lo importante en este es que os quedéis con este concepto. El concepto de que la casa 1 es el ascendente, la casa 7 es el descendente. Es por donde se pone el sol. Es el oeste, donde descienden todas las constelaciones, todas las estrellas, todos los planetas. Salen por el este. Se ponen por el oeste. El este representa la casa 1, el oeste representa la casa 7. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.